Estamos a pocos días en el cual el presidente López Obrador dará su último grito en la plancha del Zócalo capitalino con motivo de conmemorar el Grito de Independencia, un evento histórico que marcó el inicio de la lucha por la independencia de México. El presidente López Obrador confesó que tocar la campana de Dolores en conmemoración del Grito de Independencia lo hace sentir orgulloso de ser mexicano. Durante la conferencia mañanera, el presidente respondió la pregunta de una niña, quien encargó a una reportera preguntar al presidente qué se siente al tocar la campana del Palacio Nacional y qué tan difícil es ser presidente de México. El presidente respondió y señaló que es como todo en la vida, pues hay momentos difíciles y hay otros de mucha satisfacción. Al mismo tiempo mencionó que este será uno de sus últimos gritos de independencia y con mucho orgullo y con el corazón en la mano gritará por la independencia de aquellos que se sentían desprotegidos, en especial a los más pobres y olvidados de México. Faltan pocos días para que se dé este evento histórico y ante este tenor, el presidente mencionó que ya tiene listo el discurso para esa fecha especial. Gracias, presidente. Y como segunda pregunta, tuve la oportunidad de entrevistar a la secretaria Alejandra Fraustro. Me platicó todo el tema de la unión de las cuatro secciones del Bosque de Chapultepec y también tuve la oportunidad de estar en el Centro Cultural Los Pinos en un sábado de vendimia donde bajan todos los productores de este programa que usted también implementó. Dan precios muy económicos. Perdón si hago un poco de publicidad. Vale la pena que la gente vaya y consuma productos que son prácticamente orgánicos y están las cocinas donde vienen de otros estados para que la gente pueda conocer este tipo de acciones. Y ahí también conocí el programa de los semilleros, ya estuvieron en el programa de radio estas niñas y niños de los semilleros creativos, gente muy talentosa, pequeñitos, ya con muchísimo talento, y tengo un encargo de una de ellas, Paola, que me pidió que le preguntara, presidente, qué siente cuando usted toca la campana el 15 de septiembre y qué tan difícil ha sido ser presidente. No, pues, cuando toco las campanas, pues me siento muy mexicano, muy orgulloso de ser mexicano. ¿Y qué tan difícil? Pues sí. Pero es como todo en la vida, ¿no? O sea, hay momentos difíciles y hay otros momentos de mucha satisfacción, de mucha alegría. Lo más importante es estar convencidos de que se está luchando por una causa justa, que se está luchando en pos de otros, que se está luchando por el país, por la nación, por la patria. Entonces vale la pena cualquier fracaso, fatiga, cualquier caída, porque se levanta uno y va uno hacia el objetivo, hacia el ideal, la utopía, hacer realidad los ideales. Hay cosas pues muy difíciles, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la violencia, las reuniones que tenemos de 6 a 7 de la mañana, solo con un café, y lo que ve uno de lo sucedido en las últimas 24 horas en todo el país, sobre inseguridad, sobre crímenes,
decisiones que tiene que estar tomando en esas circunstancias, eso es fuerte, eso es bastante fuerte, pero tiene uno que enfrentar, dar la cara y salir adelante. Pero hay cosas, ¿no?, bellísimas. El amor de la gente, los abrazos, cómo nos queremos, con muchos, con millones, familias completas, gente mayor, pero también jóvenes, campesinos, obreros, comerciantes, maestras, maestros, mucha gente. Acabo de recibir ayer a un señor que quería, a través de un amigo, verme, porque es un señor de clase media alta o empresario y está en la Laguna, y todos sus amigos con una manera de pensar, y él defendiéndonos y peleándose con sus amigos. Y tienen, ¿cómo le llaman esto que se comunica uno? Bluetooth. Chatear. Un chat. Con ellos. Y no se pierde una mañanera y les manda, ¿no? Los cuca. Y los otros se enojan y, bueno, hasta con sus hermanos. Se tomó una foto conmigo porque es de los pocos en ese sector que nos defiende, y dice que ha avanzado, pero que muy poco, que no da su brazo a torcer, ¿no? Que siguen con lo mismo, ¿no? Ya se tomó una foto conmigo. Pero él, el más feliz, llorando, ya con eso les digo todo. Entonces se toma una foto conmigo y digo, nada más, ya no andes cucándolos, ¿sí? Que sea para ti la foto. No, 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 no. Nada más una cosa, se la quiero mandar a mi hermano. Yo creo que se la mando, pero pero eso es lo que permite este noble oficio, noble trabajo, ¿no? Y pues tenerle respeto a todos, ¿no? No odiar a nadie. Son circunstancias. Hasta la gente que en estos días está siendo más cuestionada, que son adversarios nuestros, pues hay que entenderlos, ¿no? No hay que odiarlos ni verlos mal, o es una manera de pensar, o que hay que respetar. Es que tiene fuerza el pensamiento y el conservadurismo, pensamiento conservador,
y el conservadurismo en México. Siempre. ¿Cómo se llama el maestro precisamente de la Escuela de Derecho? Noriega. ¿Chato Noriega? ¿Eh? ¿Chato Noriega? ¿El Chato Noriega? Dice que el Chato Noriega. Sí, sí. ¿Pero cuál era su nombre? ¿Cuál es? Ya falleció por su nombre. Él escribió un libro muy bueno. Él era maestro de la Facultad de Derecho. Así como don Jesús Reyes Heroles escribió El liberalismo en México, que son 2-3 tomos muy buenos, mucho muy buenos. Él escribió sobre, su libro se llama El pensamiento conservador y el conservadurismo en México. Lo recomiendo, ese libro. Entonces, hay que entender que siempre ha existido ese pensamiento. Entonces, no verlos como enemigos a destruir, sino como adversarios a vencer. Y nosotros tenemos que decir gracias porque se ha avanzado mucho. Les hemos ganado en buena lid. No ha sido fácil, ha significado mucho trabajo de concientización, lo que llamamos la revolución de las conciencias, y muchas fatigas de mucha gente, de quienes se nos adelantaron, que fueron precursores de este movimiento, ya grandes, y de muchos otros. Y hay que continuar, y eso es la democracia. No esperemos que nada más vamos a hacer nosotros, ¿no? Porque eso sería dictadura, eso sí. No habrían libertades, no se permiten manifestaciones ni protestas. Un poco el autoritarismo que había antes. No era así tan fácil. A nosotros nos tocó. Nosotros tuvimos como 3 años sin poder utilizar el Zócalo. No nos los permitían. Como 3 años. Teníamos que hacer las manifestaciones allá en las calles, por el Ángel, en el hemiciclo a Juárez, pero acá no podíamos llegar. Y los maestros, cuando estaban defendiendo sus derechos contra la llamada reforma educativa, fueron desalojados del Zócalo, y peores cosas, ¿no? Lo de Nochistlán allá en Oaxaca, en una manifestación, hasta asesinados. Entonces, no, garantizar las libertades plenas, amplias, y argumentar y ganarles el debate y ganarles la votación, porque antes les ganábamos el debate pero perdíamos la votación. Se enojan, ¿no? Porque se les gana el debate y también se les gana la votación, pero así lo decidió la gente. Gracias, presidente. Y finalmente me gustaría conocer a su consideración, ¿cuál le considera usted que son las tres
mejores decisiones o tres de las mejores decisiones que durante este periodo en el que usted estuvo al frente gobernó y que considera que son las más preponderantes. Gracias. Bueno, creo que la mejor ha sido combatir la corrupción, porque eso no solo nos ha dado autoridad moral, imagínense, si estamos hablando de que somos un país independiente y soberano y no aceptamos injerencismos y que me sacaran los de las agencias del gobierno de Estados Unidos de que tengo un departamento en Miami, o como decía en algún tiempo, o una casa en la Toscana, o una cuenta en Suiza, o dinero en Panamá. Entonces, lo mejor es desterrar la corrupción de México. Eso ha sido lo mejor porque nos ha dado autoridad moral, autoridad política. Si la autoridad es corrupta, eso le permite a otros hacer lo mismo. Un poco lo que pasaba con lo del huachicol. O lo que pasa ahora, que quieren sacar raja. Es decir, ¿cómo no vamos nosotros a quedarnos con unos bidones de gasolina si sacamos rompiendo un ducto? Gasolinas, si arriba se roban el dinero, ¿por qué nosotros no? Entonces, si arriba no se roban el dinero, hay autoridad para decir, nadie va a robarse las gasolinas, no se permite el huachicol. Y eso, además de la autoridad, que nos da, bueno, hemos ahorrado 330,340,000,000,000, que es lo que costó la refinería de Dos Bocas, el no permitir ese robo. Estábamos hablando de que construyeron 34, 35 mil obreros esa refinería. No fue crédito, es dinero del presupuesto. Entonces, es muy importante no permitir la corrupción. Ah, bueno, y decía yo que iba yo a hablar, porque hay algunas tomas de carretera, como una especie de fiebre, no es fiebre, es como sarpullido, de algunos abogados, tranzas, de que están encampanando, son sacando a cierta gente, no a todos, campesinos, de que no fueron indemnizados cuando hicieron una carretera hace 20 años y ahora tapan porque quieren que se les pague lo que ya se les pagó o no se les pagó, pero que tenemos que investigar si es cierto
que no se les pagó. ¿O no quieren el avalúo del INDAVI? ¿Quieren más? Entonces, ¿qué les mando a decir? Pues que se acomoden bien ahí, porque lo que diga mi dedito no vamos a aceptar. Chantajes de nadie, corrupción de nadie. Tienen razón, es justo, aunque haya pasado tiempo, lo que están solicitando, los atendemos. Nosotros somos pueblo, somos como ellos. Y la secretaria de Gobernación se hace cargo de atenderlos. Y si tienen razón, va a haber justicia. Aunque la afectación se haya dado hace 20 años o 30. Acerca del avalúo, no podemos pagar arriba del avalúo. ¿Sabe qué me trae a la memoria eso? Cuando el FOBAPROA rescataron la carretera de Cuernavaca a Acapulco, la autopista del Sol, ¿sí? Y de repente habían llegado a un acuerdo de pagarle al concesionario unos señores famosos, por ahí deben de andar, que tenían un avión, me acuerdo, y se lo prestaban a, bueno, a personalidades, para ir a Acapulco y para ir de compras y toda una serie de cosas. Tenían mucha influencia y les iban a pagar. Esto hasta lo cuento en un libro que se llama FOBAPROA Expediente Abierto, por el que quiera enterarse más. Iban a pagar creo que 300 millones de dólares y de repente, sin avalúo, les pagan 700 millones de dólares. O sea, violando pues todas las leyes. ¿Por qué? No puede el gobierno federal, ningún gobierno, pagar algo si no está de por medio un avalúo. Entonces, en este caso de las carreteras, si no aceptan lo que establece el avalúo y se les paga más, pues el que haga eso está incumpliendo con la ley. Claro, también que ni venga el señor que está pidiendo que se le indemnice porque supuestamente se le afectó un terreno en 1908, la época de Porfirio Díaz. No. Que prepare su campamento. Y Todo eso es manejar jueces chachulleros. Sí. Entonces, eso no se puede. No se puede aceptar. Entonces me preguntas, ¿qué es lo más importante? No permitir la corrupción. Porque la corrupción hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino que porque permite ahorrar y liberar muchos fondos para el desarrollo. Muchos fondos. Por eso alcanza el presupuesto. Para que les llegue a todos, ¿sí?
y de manera preferente a los más necesitados. Lo segundo es eso, ¿no? Que me siento muy satisfecho de que se redujo la pobreza. ¿Por qué no pone la primera plana de la jornada de hoy? A ver, ¿qué pone? ¿Qué es? Lo tercero. Banco Mundial. Esto es. Y lo tercero que celebro, toco madera porque me faltan 20 días, 25, es que no hemos tenido asesinatos de periodistas más allá de lo que las circunstancias, ¿no?, han ocasionado, ni de políticos. O sea, no hubo en la campaña un asunto como el de Colosio, ¿sí? Rush Masiu no se asesinó un cardenal, no hubieron dos accidentes de dos secretarios de gobernación. Bueno, lo de Obando y Gil, terrible eso. No, eso lo debemos de celebrar porque eso es un triunfo de todos, de todos, de todos. La gente que está inconforme se ha portado muy bien, ha actuado con responsabilidad. Nadie ha optado por la violencia. Y es un cambio profundo el que se ha llevado a cabo. No es cualquier cosa apostar a acabar con los privilegios, con la corrupción. Y sin embargo, se han aceptado las nuevas reglas. Lo que decían los yaquis, antes como antes, ahora como ahora. Y ya vámonos a desayunar, ¿no?